las problemáticas globales que nos están afectando a todos y a todas repercuten y están muy condicionadas también y tienen una vinculación enorme con el desarrollo de las ciudades. En ese sentido, como profesionales, estamos en un momento donde nuestra profesión puede contribuir a mejorar y a solucionar muchas de esas problemáticas y esos retos. Tura tiene como un objetivo ahora más que nunca, si ya no lo ha tenido antes, de aportar flexibilidad, de aportar ductilidad, de aportar libertad, ¿no? De aportar, de no entender que cuando se termina un proyecto, una rehabilitación o una obra nueva o lo que sea, un espacio público, entender que eso es una cosa viva, que es una cosa líquida, que va a ir asumiendo el paso del tiempo, el paso de la historia, nuevos comportamientos sociales, nuevos comportamientos humanos y, por lo tanto, que tiene que ser capaz de, sin revertirlo todo, por un tema de sostenibilidad también. Que es muy importante que todos nosotros, como arquitectos, todas las obras que hagamos, ya sea una pequeña reforma, o gran reforma, ¿no? O un pequeño edificio, un gran edificio, que siempre tenga un pensamiento de cómo está transformando esto la sociedad. Nosotros asumimos esta profesión como un servicio a la sociedad. La arquitectura y el urbanismo es para las personas. Participar, por supuesto, implica construir en red y las ciudades no pueden ser construidas de otra manera, ¿no? Una de las primeras cosas que pensamos a la hora de afrontar cualquier proyecto, problema o visión de futuro es qué personas o grupos de personas son relevantes para diseñar ese posible futuro. Porque nuestra visión solos es insuficiente. Tenemos que escuchar muy bien al cliente, al usuario, a la sociedad y, bueno, con las herramientas que tenemos, con las herramientas que nos hemos ido adquiriendo, pues darles la mejor respuesta que se les pueda dar. Las administraciones tienen que administrar y procurar que los procesos salgan adelante, es fundamental. Creo que hay un tema de revisión de tiempos, de revisión de plazos, de revisión de formatos y también de requerimientos. Lo que está ocurriendo es que en vez de que las ciudades estén construyendo a través de estudios de arquitectura, se están construyendo a través de empresas. Es básicamente lo que está ocurriendo. Que los grandes poderes y las grandes estructuras están comiendo a las que tienen por debajo. Claro, eso está provocando que se produzca una distancia y una entre el diseño humano de los espacios, ¿no? Por ejemplo, un espacio público, un banco, ¿no? Una basura, una farola, una barandilla. O sea, lo que realmente vive el usuario al final de los días, pues yo creo que está produciendo una distancia y al final estamos deshumanizando un poco todo el diseño en general. Había muchas cosas de las que hablar aquí, pero yo me concentraría en una y es recuperar el concurso de arquitectura o estructuras equivalentes, pero que estén destinadas, digamos, a filtrar la calidad de los proyectos, ¿no? Tanto el descenso de concursos relevantes que ha habido como la importancia que tienen factores no relacionados con la calidad. Cada vez tenemos que entender más que esto es un entramado de personas, de técnicos, de profesionales, de administrativos, y que todos tenemos que ir como un poco con el mismo objetivo y con la misma idea de proyecto, porque si no ocurre, o sea, son muchos baches, ¿no? Al final, si no tenemos esta idea como global, esta meta estas ganas entre todos, pues va a ser muy complicado llevar a cabo proyectos que realmente cambien y mejoren la calidad de los espacios.